vamos con una súper receta para picoteo. Vamos a hacer unas brusquetas, que son estas tostaditas, pancitos, con cosas ricas arriba. Voy a usar este sartén de Reuchen, que tiene 5 capas de cerámica que evitan la acumulación de toxinas en la superficie. Además, distribuye muy bien el calor, es fácil de limpiar y vienen estos colores preciosos. Calentar un chorrito de aceite de oliva en un sartén. Y vamos a poner a saltear pimentones. En este caso, yo voy a usar estos pimentones de frutos del Maipo que vienen picaditos, listos. Además, viene rojo, amarillo y verde, una tremenda alternativa. Son 100% naturales, sin conservantes, sin preservantes y vienen en un envase reciclado. Ponemos los pimentones a saltear en un chorrito de oliva. Quiero que queden blanditos. Vamos a usar la paleta. A mí me encanta que queden con ese sabor como un poquitito a asado, sobre todo el pimentón rojo, y además van a quedar blanditos. Por otro lado, tengo aquí el pan que voy a usar. Voy a usar un rico pan integral, pueden usar el que quieran, un pan de campo, un pan integral, pan de centeno. Si necesitan usar algún tipo de pan sin gluten, también lo pueden hacer. Lo vamos a cortar bonito, de un centímetro y medio aproximadamente. Y este pancito lo vamos a poner aquí en una grilla o en un sartén, o lo pueden poner en el horno para tostarlo un poquito. Vamos a ver cómo van estos pimentones. Aquí tengo cebolla pluma morada que la tengo cortada bien finita. Si quieren ponerla a saltear, es una muy buena alternativa. Yo la voy a dejar cruda porque quiero que quede crocante y que se sientan texturas diferentes, pero eso es absolutamente a gusto y de ambas maneras les va a funcionar bien. Tengo también lechuga. Lo que voy a hacer con la lechuga es que la voy a picar súper, súper chiquitita. Ya tengo los pimentones en el punto perfecto. Miren cómo está de dorado y precioso este pan. Así que también lo vamos a cortar. A esto le hemos puesto sal. En un bowl ponemos los pimentones con un poco de cebolla morada en corte pluma, menta fresca y cilantro. Y ahora nos vamos con el ingrediente estrella de estas brusquetas, que es el jurel en lomitos de San José. En este caso yo voy a usar esta versión, que es un jurel ahumado, que es una delicia, viene listo para usar, limpiecito, es una tremenda fuente de omega 3, además altísimo en proteínas y de verdad que les va a encantar. A esto le vamos a poner también un poquitito de la lechuga que teníamos. A mí me encanta esto de poner algunas cosas salteadas y otras crudas, porque quedan con texturas distintas, cositas crujientes, otras más cremosas, así que es una muy buena alternativa. Entonces, vamos a aliñar. Tengo hartas alternativas. Voy a partir, por supuesto, con un buen chorrito de aceite de oliva, de un rico aceite de oliva. Le vamos a poner un poco de sal. Vamos a poner jugo de limón. Tengo un poquitito de mayonesa, puede ser una mayonesa casera, puede ser alguna de las mayonesas que hay en el mercado de origen vegetal, la que ustedes quieran. Vamos a poner una cucharada grande de mayonesa. Vamos a poner también un poquitito de mostaza. Qué cosa más rica, los aromas que salen de aquí. Y aquí viene una recomendación. Vamos a usar nuestras tostaditas. Como el pan tiende a humedecerse porque absorbe todo el líquido, yo siempre recomiendo, sobre todo si no se las van a comer de manera inmediata, que pongan algo que evite eso. En este caso voy a poner esta lechuga picada chiquitita, que va a evitar que el pan se ponga blando, que a mí en lo personal no me gusta. Y voy a poner encima esta mezcla maravillosa. Entonces vamos a poner una capita de lechuga. Con el jurel. Y voy a poner encima esta mezcla maravillosa. Y todas las hierbitas. Con el jurel. Voy a armar todas las tostadas y ahí les muestro cómo queda. Y todas las hierbitas. Voy a armar todas las tostadas y ahí les muestro cómo queda. Quedaron estas tostaditas o brusquetas listas con un detalle de limón encima. Le vamos a poner un extra de cilantro. Y tenemos una receta fresca, liviana, deliciosa, llena de colores y de nutrientes. Así que espero que se animen y que la preparen.